Muy bien, hay un planteamiento, un entendimiento que hay que lograr sobre todo esto y es el vicio que existe en el mundo. Y no me refiero a narcóticos, ni a sustancias tóxicas y demás, ni nada por el estilo, sino que la situación viciosa o repetitiva de nuestro propio mundo. Cada persona vive en su propia mente, en su propio mundo, y eso es un bucle o un loop, una repetición constante, constante, constante. Imagínate, naces en el mismo lugar y vives allí tantos años. Ves a la misma gente o trabajas en el mismo lugar y las ves diario durante cierto tiempo. Hablas de los mismos temas durante el tiempo que estás allí participando y eso se vuelve una repite, repite y repite y repite y repite y repite. Por supuesto, a lo mejor a través de eso dices, bueno, es que es parte de esto, parte del otro y demás, pero la realidad es que eso envicia, digámoslo así, hipnotiza, mantiene en algún momento a las personas detenidas de avance. Y es el leve asunto de esa repetición de nuestra vida. Puede ser eso y aparte asuntos traumáticos, asuntos que te impactaron la piel, los sentimientos, la mente, que te ocurrió así completamente de arriba abajo. Entonces todo eso es necesario empezarlo a sacar de nuestro mundo. Por más bonito que nuestra repetición esté, no deja de ser repetición. No deja de ser un proceso en el cual no estamos nosotros avanzando o evolucionando hacia donde nos toca. Nuestra vida se debería de mover siempre rítmicamente, ¿verdad? Ir avanzando, ir en procesos de avance y demás. Y eso es justamente lo que hay que salir. Y para eso es justamente lo que hace todos estos tratamientos con el yo soy. Es como si le pusiéramos una fuerza nuclear a nuestra vida, por supuesto expansiva, como ondas que van rompiendo con todo eso. Pero para eso es importante esta observación, este entendimiento de que estamos nosotros lupeados, ¿verdad? Ojalá fuera por la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero es un loop, una repetición que nosotros tenemos en nuestra vida, sí o sí, y todo tiende a repetirnos las cosas. Entonces uno tiene que establecer tácticas, estrategias para romper con eso. Ok, la constancia tiene que ver con el mismo, con la esencia de las cosas en un nivel superior. Un ejemplo básico sería cómo nosotros en la pandemia seguimos haciendo lo mismo, pero a lo mejor ya con redes digitales, por así decirlo. Pero es el mismo asunto. El asunto, por ejemplo, en la vida diaria, en la vida cotidiana, es decir, yo siempre pasaba por aquí cuando era niño. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que yo iba a tomar actividades o demás que se hacían ya sea en la zona rosa, de Metafísica, en la zona rosa o acá en Cuauhtémoc y demás, y siempre tomaba un bus para ir de mis charlas a mi casa y viceversa. Y esa avenida, digámoslo así, pues eso fue una repetición con miras a un estudio. Y era para mí lo más placentero del mundo, ¿no? Irme después de mi charla de metafísica, ir en camino emocionado de mi charla y de regreso pues ya en el cielo, ¿no? Que dices, ay, ya llegó el bus, yo todavía quería que se tardara más, ¿no? De que me la estaba pasando muy bien. Y con el paso de los años yo sigo pasando por esa avenida, pero ahora tiene otros fines, otra percepción, otro entendimiento de las cosas y me la sigo disfrutando, pero es la misma avenida con otro sentido. A lo mejor ahora nada más vengo a dar las charlas, no para esa avenida, por poner un ejemplo. Pero el sentido es que a lo mejor eso va a seguir existiendo, tú vas a seguir pasando por ahí, pero en un estado de conciencia superior. Como cuando pasas por tu escuela donde fuiste y dices, ah, pues ya, me gradué de eso. Afortunadamente la escuela nos bota. Dices, ya te graduaste, ya, sácate de aquí. No queremos tener que ver contigo, hasta te hacen un festejo de que ya te vas. Pero eso es correcto en nuestra vida. Nosotros tendríamos que pensar cuántas graduaciones hemos recibido. A veces las graduaciones no son tan bonitas y por eso cantan las golondrinas y todo el mundo llora y demás. Pero no se imaginan, chicos y chicas,
cuántas veces nos han botado, literal, de un sitio donde dábamos metafísica, ya sea el rentero, una condición, una situación, y justamente siempre lo que ha venido es una graduación mayor a través de eso. Las repeticiones, pues, negativas que se dan en la vida, que por desgracia aparecen, son las más constantes, no las cortamos, ¿no? Ok, el gran asunto, vamos a ver que la técnica de exploración de eso va a ser la misma, pero requiere distintos niveles de fortaleza. Si hay algo, digámoslo así, muy enraizado, denso, muy profundo, obviamente lo que va a empezar a suceder con nuestros estudios de metafísica es que nos vamos a empezar a fortalecer. Entonces, digámoslo así, es como que tienes de pronto una excavadora más profunda, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, y va a llegar un momento en que eso vas a poder trabajarlo, atajarlo y trascenderlo, pero primero hay que entrar en las capas más suaves o más superficiales para todo eso. La clave de todo eso es poder mirarlo sin que hagamos algo. Qué sé yo, les voy a inventar una escena, pero seguramente todos aquí han tenido parejas con las que han tronado, a menos que sean hermafroditas, ¿verdad? Y se satisfagan a sí mismos. Los hay, los hay, los hay. Los eunucos de los cielos, ¿verdad? El gran asunto de todo eso es que cuando piensas en esa persona, ¿qué cara haces? ¿Cómo lo resientes? Hay personas que se quedan así, enchuecan así, asado, o una cuestión traumática, una cuestión, lo que sea, ¿no? Pero todos, creo que el ejemplo de las parejas tiene su asunto, ¿verdad? Las parejas románticas. Entonces, a medida que tú vas observando eso con detenimiento, dices, ah, ok, todavía me pesa, todavía enchueco así la, ay, no. Hablar de esa persona me cuesta, o no solamente hablar, pensar en esa persona me cuesta. Eso quiere decir que hay algo allí, ¿me entienden? Y hay cuestiones más profundas que hasta nuestro subconsciente ha taponeado a propósito porque nos harían mucho daño si las pudiéramos ver. Un estudiante un día me dijo, su hija estaba yendo a terapia, ya mayor de edad y todo eso, y entonces su hija en la terapia recordó que el padre le decía a la madre, cuando tus hijos crezcan, yo me voy a ir de la casa. Cuando ellos se vayan, yo me voy a ir. Entonces, imagínense a la hija cumpliendo su edad, con sueños por hacer y con ganas de salirse al mundo y salirse de su casa, pero con temor a que su padre abandone a su madre. Y ese era un trauma de la hija, pero el peor era el trauma de la madre, porque ¿saben qué le dijo a la hija? Ya no me acordaba de eso. Lo había metido así 30 metros bajo tierra. Por supuesto, no está lindo que alguien te diga eso. Es de algún otro modo, en una relación matrimonial como la que tenían, es algo fortísimo. Y entonces llegó el momento en que por medio de su hija, esta estudiante se pudo dar cuenta de esa cosa que había tenido allí guardada, y ahora sí para trabajarla. Lo tomó con calma para el asunto, a mí me parecía más grave de lo que vi que le parecía a ella ya después de tantos años, ¿no? Pero son ese tipo de cosas donde puede ser que nosotros ya las hayamos guardado allí o vayan de pronto surgiendo dentro de nuestro avance, nuestro propósito, nuestro perdón, nuestra transmutación, nuestra liberación, de todo eso. Si hay cosas que tenemos presentes, es ahí, te pones con eso y dices, ok, eso me llevó en un punto bajo, pues me puso down, no me gustó, no fue agradable vivirlo así. Ok, ya sabes que tienes ahí un -3, por así decirlo. El asunto es
que el trabajo con la conciencia superior, el gran yo soy, lo que hace por medio de esa observación y el reconocimiento de que hay algo superior, un solo poder superior, el yo soy, ese que ya tenías menos tres, te lo suple y te lo lleva a un nivel de más tres, si te gusta, más cinco, más diez, depende del ímpetu que tú quieras trabajar en eso. Pero la clave es que llegamos a ese punto de discordia por ponerle las fichitas a un ser humano, a una creencia, a un encuadre, que no sé si sabían, pero el ser humano, por ejemplo, en metafísica no existen los votos, porque los votos es una idea de que el mundo se va a quedar así como tú haces el voto, así se va a quedar ya fijo. Y la ley, hay una ley que es la ley de impermanencia, la ley del ritmo, un principio universal que dice que todo cambia, que todo tiene ciclos, que todo se mueve, que todo vibra, que todo tiene vida. Entonces, eso también, por supuesto, a la larga, en algún momento, va a generar una situación. Entonces, es allí que nos demos cuenta de nuestro vicio, de nuestro loop, donde estamos ciclados, donde estamos en esa misma situación y no podemos observar y empezar a quitarnos esa venda y decir, tengo un menos 5, es evidente, lo he hecho, lo he evadido, porque es lo que hacemos, lo he olvidado, lo he metido por allí, pero a partir de esa observación es que podemos empezar a trabajarlo, ¿verdad? La creación humana ha llevado a la humanidad cada vez más lejos y eso es el gran asunto, el egoísmo y la necedad, ¿verdad? Lo que es justamente vivir idiota, expresión ignorante y necia, una expresión ignorante y necia de nuestras vidas. Entonces, no es para que digan, ay, soy un idiota, ¿por qué pienso así? No, no, no. Aquí estamos para hacer todo positivo. Pero el asunto, o quien decide vivir así, ya por decisión, ese sí es un idiota. Ustedes que subieron 10 pisos escalando, no lo creo, ¿verdad? Ya se probó. El asunto es este. Tenemos que darnos cuenta de que eso ha sido creación humana y el ser humano con esa creación humana siempre vive limitado y condicionado. Eso es terrible. No sé a quién le gusta vivir condicionado. Que te dice, ¿verdad? La persona, la situación o demás. Si tú haces esto, entonces te doy permiso de esto o el otro. Si cumples con estas condiciones, perdónenme, pero eso no es vida. Allí no hay placer de vivir, hay temor, hay cuestiones que están así. Y entonces podemos ver que el origen de todos los asuntos que vemos en la humanidad de egoísmo y necedad, ya hay mucha gente que dice, no, la falta de valores, Román, la corrupción, ¿verdad? Con T de Katsup, así el problema no es en realidad eso, el problema es el egoísmo y la necedad. ¿Y dónde se generó? En creer en la creación humana, que es todos estos símbolos y demás. Está de moda decir la palabra constructo social. Hay cosas que son constructos sociales, o sea, donde dices, ah, bueno, esta idea, por ejemplo, de que solamente se podían unir dos personas de distinto sexo, es un constructo social. Pero el masculino y el femenino no es un constructo social, es un principio universal que nos dice que todo es dual, el principio de polaridad. Eso es un principio que viene desde el origen de todo eso. Eso no lo creó el ser humano, si se entiende. Él sí, el crear esta idea de que solamente así se puede vivir, en este caso, una pareja heterosexual que se le nombra, ¿no? Pero eso sí es social. Lo otro es original. Entonces, tenemos nosotros que observar qué tanto estamos condicionados por un constructo social, religioso, político, educativo. A veces no nos damos cuenta, pero están allí con todo eso, o familiar. Decimos, no, pues yo siempre he querido vivir así y demás. Sí, porque tu familia te enseñó a vivir así, pero eso
en algún momento tienes que observarlo, tienes que entenderlo y todo eso, ¿verdad? La limitación, por supuesto, financiera, que es algo que se tiene que empezar a trabajar completamente en nuestra vida, y por supuesto que metafísica es lo primero que te saca, que empiezas a trabajar en metafísica, quitándole poder a la limitación, no diciendo no antes de algo que quieres. Como no tiene dinero, no me compra esto, no. Tienes que decir siempre sí, ¿verdad? Le gustaría esto, se lograría esto, etcétera, etcétera. Las finanzas u otros aspectos es porque has dado poder al mundo de las apariencias. Al quitarle la atención, se disuelve y desaparece. Pero hay que saber justamente primero lo que uno va a transmutar y luego quitarle todo el poder. Quitarle todas las fichitas y energía que uno lo esté. Tú le das de comer con tu vida para alimentarse. Si tú piensas en negatividad y discordia, tú estás alimentando eso. Son justamente pensamientos que están allí. A pesar de los errores, toda esa discordia no ha logrado quitarte la posibilidad de comprensión de las leyes de la vida. Te pudo haber dejado hasta cinchones la situación, las falsas creencias, las ideas y demás, pero no te quitaron lo más poderoso, que es el poder de comprender todo esto. Y entonces ahí está, Dios es el poder que les da la vida y el cuerpo físico, y el ser humano, la nación que ignore a Dios en su mundo, se disolverá y desaparecerá de este planeta. Esa ha sido la ruina de cada civilización que ha existido alguna vez sobre la faz de la tierra. Entonces, toda la ruina, todos los asuntos, todas las situaciones que podamos encontrar son por la falta de entendimiento de Dios, del yo soy, de los principios, de los aspectos, de todo lo que está allí. Eso es lo que plantea Emmett Fox en todo este texto que se llama Dios y el yo soy. Que recuperando, y en este caso la práctica de la presencia de Dios, la presencia del yo soy en todos los asuntos, y quitándole poder, y en lugar de eso decir, ahí está Dios actuando. En mis finanzas, ahí está el yo soy la presencia en mis finanzas. En mi salud, yo soy la presencia en mi salud. En mi amor, en mi armonía, yo soy la presencia en mi amor, en mi armonía. Y en todos los asuntos, quitarle poder a eso. Hemos llegado a esos puntos por creer en la parte humana. Y la parte humana siempre deja así. Establecemos convenios humanos porque es el modo de hacerlo, pero por más que tú firmes cosas humanas, tú siempre debes saber, yo soy la presencia actuando en este contrato. Esto es una filosofía de vida, por eso es metafísica. Es una filosofía para andar por el mundo siempre con la mente en alto, pensando siempre en esa presencia yo soy, en la solución de las cosas. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo hacemos para estar alerta, para no estar enviciados? Esa es la filosofía de la invocación. La invocación te permite estar alerta con los ojos abiertos y poniendo, en este caso, el ojo más abierto de todos, que es el ojo, tercer ojo, el ojo de Dios. El ojo de Dios es esta capacidad para conectar todos tus asuntos que estés viviendo y decir, aquí está Dios presente. Por eso se le llama el ojo de la divina providencia, que tiene todo previsto y provisto por adelantado en tu vida y en tu mundo. Entonces, qué sé yo, subiendo escalones, Dios es la presencia que me hace subir estos escalones. Aquí está la presencia. Llegar a tiempo a algún sitio, Dios es la presencia que me permite llegar a todos los sitios a tiempo. En tu salud, Dios es la presencia que me sana. Y poner eso por encima de todas las cuestiones. De hecho, es el primer mandamiento que uno de estos iluminados, Moisés, conociendo al yo soy en primera persona en su vida, supo darle al mundo y comunicarle y decirle, no amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pondrás de primero siempre ese yo soy por encima de cualquier situación y apariencia. Entonces, quiero que ver si me hago entender en todo esto, de que tú debes ir caminando y pensando en Dios. Para eso existen los sectarios, no sé si tenemos aquí a la mano, pero esta es una cuestión donde tú vas todo el tiempo
tocando a Dios, por así decirlo. Es un recordatorio diario, consistente, de que Dios está allí en tu vida. Ay, gracias a Dios, qué rápido. Entonces tú vas allí por la vida, por el mundo, y vas pensando, ¿verdad? Hay personas que lo tienen así, Dios, Dios, Dios. Son 7 cuentas de cada uno de los 7 rayos, son 49 cuentas, son 49 decretos. Pero tú vas mentalizando, pensando y sintiendo Dios, 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 Dios. Pero lo más importante es que lo lleves aquí. Si hay dudas, levantan la mano. Dice acá, posees la invocación. ¿Saben qué es poseer? ¿Mande? Tener. ¿Quién es posesivo de acá? A nadie, ¿verdad? Pues no, estamos en el yo soy. Sí, pero exactamente es algo que es tuyo. Cuando tú posees algo, o sea, me perdonas, pero dices, esto es mío. La invocación la poseemos. Nadie te la puede quitar. Es un poder, una actividad, una fórmula muy importante de trabajar con todo esto. Esa invocación te da el poder de estar alerta y te da el contacto con la poderosa presencia yo soy. Es para que veamos la invocación más allá de un simple decreto o mantra. Es para que lo veamos en un diario vivir, en un sistema de vida. En este caso, para poder disolver, consumir y liberarte de todas las condiciones. Nuestra parte humana precipita chuecamente. La presencia yo soy y la invocación a la presencia yo soy precipita todo perfecto. Contento, feliz, armonioso y demás. Y ese es el gran asunto por el cual yo me quedé aquí en metafísica. Si no, estaría ahí saltando charcos, ¿verdad? Haciendo cosas en el mundo. Y es regresar al tesoro donde pertenece. ¿Recuerdan esta frase del Maestro Jesús? Hagan tesoros en los cielos. Los cielos es la mente, la tierra es el mundo físico. Hagan los tesoros en los cielos, regresen el tesoro allí. Regresen la energía, regresen el poder a ese tesoro de la mente, donde ni los ladrones les pueden hacer daño, ni se puede perder eso. Siempre va a estar para ustedes. Se refería, por supuesto, a la presencia yo soy. Entonces, a través del cuerpo mental superior, el poderoso yo soy descarga hacia tu mundo de actividad su poder infinito, su ilimitada energía, su potente inteligencia directriz. Las cosas se acomodan con esa presencia yo soy. Y las personas a tu alrededor van a ser armoniosas, bellas, amables, lindo, todo se va a manifestar en bien y demás. Cualquier proyecto que tengan, viaje, asunto y demás, ponerlo allí. A veces es mucho más fácil cuando ya estás en ese trayecto, ¿verdad? Decir, bueno, no voy a pensar en otra cosa que no sea Dios, 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 ya vas allí en camino. Pero si puedes hacerlo antes, pues eso es una chulada, porque te va acomodando todo tu mundo y tus asuntos. Por supuesto que esto tiene que ser de conocimiento público. A toda persona que ustedes tengan oportunidad, ustedes tienen sus amigochos, sus amigochas, que de pronto les cuentan cosas que están viviendo, que están pasando, esa es una oportunidad para decirles, oye, recuérdate de la clave de oro. Así como quieres que te vean, ve a los demás. Entonces no hables de esa persona que te atendió mal, negativamente, o que se equivocó, no dices, ay, esa mujer, ¿cómo está en ese puesto? Si se equivocó, le puso una coma de donde no iba. La máxima, ¿verdad? Cuando tú trabajes, te gustaría que alguien te viera así por un error. No sabemos la vida de la persona, si se desveló, si estaba en alguna situación. Entonces siempre tienes oportunidad de enseñarle esto a las personas. Porque tú puedes en una mesa decirlo, pero si no, de todas maneras esas personas lo van a comprender. ¿Cómo? Llegará el momento de que le conozcan por medio de las condiciones que están encarnando. O sea, por su menos 50, que es como la mayoría de las personas. Ahí sí, como no tienen a otro lado donde arrimarse, pues ya.
a Dios como lo último y como lo único que pueden contactar ya en ese momento, porque todo les quedó mal. Entonces, es el momento, estamos en un momento trascendental para todas estas enseñanzas, y en verdad comprender estas enseñanzas quiere decir comenzar a invocar y a decretar la luz. Nos dice Emmett Fox sabiamente: no importa cuánto creas que ya sabes de metafísica. Dice: no, Román, eso. Hay gente que dice: no, eso ya lo vi. Y yo me quedo así como: ay, gracias padre, ¿verdad? Está buenísimo. Seguramente un déjà vu, ¿verdad? Pero en realidad el gran asunto es que la comprensión tiene que ver con la práctica. O sea, con el decreto. De una persona que sí hace sus decretos, que está al pendiente de eso: yo soy la luz, yo soy el amor, yo soy la fe, yo soy la paz, etcétera, etcétera, donde sea, ¿verdad? Dice acá: sé que a menos que obedezcas esa vida, sucumbirás ante la presión de la creación humana. O sea, ahí es donde, es un comentario muy feo, pero donde la gente dice: todo mundo tiene su precio. Y hay gente que, o situaciones que a una persona le pueden muchísimo y hacen que sucumba ante esa presión. O sea, puede ser alguien que diga: no, pues yo no tengo necesidad de todo eso. En algún momento va a tener que sucumbir por no poner sus fichitas donde debe de ser, en ese único lugar, ¿verdad? Y podemos hacer este decreto: en el nombre de la amada magna presencia yo soy, le decimos a toda creación humana: no, por la victoria del fuego sagrado, tú no tienes poder, tus días se han acabado, disuélvete, consúmete y desaparece de la paz de la tierra para siempre. Gracias, Padre. Y así, ¿verdad? Hay que empezar a tumbar todas esas sugestiones, esas condiciones, de que solamente puedo trabajar así, solamente puedo trabajar si tengo tales grados y estoy preparado para esto. ¿Quién dijo? Una creación humana. Que si troné con mi pareja o con esto o el otro, ya no sé qué voy a hacer. No, es una sugestión humana. Los tiempos, la urgencia de que ya, compra esto, haz esto, el otro y demás. ¿Quién dice? ¿Quién lo inventó? El ser humano. La ansiedad y todo eso son creaciones humanas. Y si no tenemos el único lugar donde estamos a salvo, que es esa invocación a la presencia yo soy aquí en nuestra mente, en nuestro entrecejo, porque es allí donde se visualiza, en algún momento vamos a ceder ante cualquiera de esas tipos de circunstancias y presiones. Entonces, a trabajar, ¿verdad? Podemos tener muchas situaciones, muchos frentes abiertos, se los digo porque es así. En todo ese mare magnum de cosas que hemos generado, una complicación nos ha llevado a otra y 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 a otra. Y entonces de pronto ya son muchas cuestiones, ¿verdad? Y nos dice el maestro Saint Germain: ustedes podrían intentar resolver humanamente una por una. Dice: ah, bueno, primero mis finanzas, y luego cuando ya tenga mis finanzas sanas, pues entonces resuelvo mi asunto de trabajo, y cuando ya resuelva esto, así, ¿no? Y entonces se van así, pero se van engendrando otras cosas en ese ínter. O dice el maestro: o podrían resolver todas con una sola cuestión, todas con un solo trabajito. Pero el asunto es que no te hagas más dificultades ya cuando estás en ese proceso de resolución. Por eso en metafísica, esto es maravilloso, ustedes van a ver que de la complejidad de la vida, que puede ser muchísima, todo lo sintetizamos en siete primero, los siete rayos. Entonces, para que tú trabajes tu protección, fortaleza, seguridad en una franja, tu sabiduría e inteligencia en otra, que es justamente los colores de los rayos, tu pureza y positivismo en otra, tu belleza, tu salud, tu felicidad, tu bienestar en otra, tu paz, tu provisión, tu dinero, tu suministro, tu economía en otra, tu orden, tu perdón, tu libertad en otra.
Entonces son 7 franjas donde todo lo que nuestra vida ocupa, nosotros ponemos allí, decimos, ah, voy a trabajar el rayo azul porque necesito fortaleza para sacar adelante mi empresa, necesito sabiduría para poder estudiar y avanzar en esto que estoy aprendiendo. Y todo lo ordenas allí. Pero luego viene otra síntesis en 3, amor, sabiduría y poder nada más. Y luego viene la síntesis de todas, que es el yo soy. Una única presencia, un único poder, una única sabiduría, un único amor, un único poder que lo gobierna todo. Es ambicioso llegar de todo ese asunto a uno solo, pero ustedes pueden. Porque ya conocen esto y el trabajito es sencillo en la idea, pero requiere esfuerzo. Requiere una constancia, si ustedes ven con todo esto. El asunto es comenzar con la solución en la mente. ¿Qué sé yo? Tienes algo que quieres trabajar, tu casa, la belleza de tu casa, tu familia, etc. Tú tienes que visualizar ese cuadro de esa casa, de esa familia, de tu cuadro de salud, de tu cuadro, todo eso ya solucionado antes de comenzar a trabajarlo. Ya viste el menos 3, ya viste el menos 10. Ahora, es decir, el cuadro perfecto de eso es, ¿ya lo tienen? Que eso funcione bien, que se vea lindo, que se vea limpio, que esté feliz, que tenga los 7 aspectos, orden, sabiduría, amor, entendimiento, todos los 7 rayos allí. Y ahora visualicen la presencia yo soy como cubriendo todo ese cuadro. ¿Ya lo tienen? Es un ejercicio, por supuesto, donde la energía de la presencia yo soy va a ir por delante de todo eso, resolviéndolo, y hay que ponerle, por supuesto, simplemente enfoque. Hay que ponerle claridad, que esa imagen, si nos cuesta trabajo verla es porque nunca la habíamos intentado visualizar. Pero comienzas a lo mejor diciendo, si es una casa, pues el piso, las paredes, el cuadro completo, ¿verdad? Que los servicios funcionen, las tuberías, que todo esté en orden, que sea funcional, que esté bella, perfecta y demás. Así con todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que comenzar con lo básico, pero ese es el fin en la mente. Entonces, como nuevamente regresamos a esto, el poder de la invocación es un poder que nos pertenece, es una filosofía de vida que está dentro de nosotros para activarla en cualquier momento, y es al mismo tiempo el único fin con el que debemos nosotros proceder. Es una actitud perfecta, es una actitud metafísica. Es una actitud que las personas usualmente no tienen. Es la actitud de solución. No sé cómo llamarle. La verdad es que tiene... Jesús le tenía una palabra clave para nombrarla, pero es la bienaventuranza y la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con esa paz mental, con ese equilibrio, con ese enfoque, con esa libertad. Y con todo eso aquí, si ustedes ven, son puras cuestiones que nos dejan ser y vivir con paz mental. Emmett Fox le llamaba paz mental. No sé cómo ustedes le llamen, pero es la filosofía metafísica de vida. Y eso es algo que hay que trabajar, ¿verdad? Tiene que ver incluso con un cierto valemadrismo, ¿verdad? Ante las condiciones del mundo. Una ligereza, pero una felicidad, un gozo, un esfuerzo al mismo tiempo, pero tranquilo. Es la vida espiritual así como funciona. Entrar en la presencia yo soy, vivir en la presencia yo soy constantemente, calmadamente y determinadamente, calma mental, determinadamente. Yo sé esto del yo soy. Yo pienso en el yo soy, gracias Padre que ya está, y aunque te estén aquí ladrando los perros, que tú puedas mantenerte en ese yo soy. Quietud en lo externo. Mucho platicar nos aleja del interior. Mucho movimiento, mucho ruido nos aleja de todo eso.
ninguna oleada de perturbación en la conciencia. Ya sabemos el decreto, si acaso viene algo así, no lo acepto, le quito. En vez de tener muchos problemas donde uno había sido resuelto, entras en el estado en el que no hay ninguno. Y eso pasa. Hubo un metafísico que un día resolvió todos sus problemas. Pero como tenía todo resuelto, se le hizo fácil agarrar otro compromiso que no tenía que ver con el yo soy, con su Dios interior, y se enjaretó otros 5 años para salir de ese otro problema que se generó, que a su vez generó otros y otras cuestiones muy tremendas. Entonces, cuando vean ustedes que la vida se va volviendo más armoniosa, que ya están bajo su propia lid, bajo su asunto, que van en marcha día con día, que solamente requieren seguir con esa consistencia, con esa determinación, etcétera, ya no se bajen del burrito. Están estas cuestiones que hay que trascender, ¿verdad? Entonces, todo lo que ocurre en nuestra vida tiene dos propósitos, es que chequen bien. Número uno, llevar su atención a la única fuente creadora, Dios. Todo, aquí le pusimos experiencias, por no decir los problemas y todo lo que ocurre con un problema. O sea, si tú eres de un aprendizaje acelerado, lo primero que vas a ver cuando te pase algo es, a ver, ¿qué es lo que tengo yo que aprender de esto? A ver, ¿dónde está mi conciencia respecto a esto? Y número dos, hacer consciente al individuo de que en esa suprema conciencia descansa la solución instantánea de cualquier cosa. Se trata de ejercitarnos en eso y empezarlo a resolver. Resolver todos los asuntos de nuestra vida con la conciencia del yo soy. Quitar lo humano. Entonces, alguien me dijo una vez, ay, gracias Román por las charlas que das y todo eso. Y le digo, no, pues gracias padre, uno no hace nada. Dice, bueno, gracias por poner al monito allí, al monito a la persona, ¿no? Y yo le dije, justamente en este esfuerzo que uno hace por, dije, no, quitarlo. Gracias por quitar al monito de allí. Porque si fuera por la parte humana, nada de lo divino, nada de lo espiritual, nada de las cosas sucedería. Entonces, metafísica sería el arte de cómo quitar la parte humana de todo sitio, de cómo quitarnos de allí con lo que nosotros sabemos de nosotros. Y a medida que más nos vamos conociendo, vamos desarrollando más habilidades para quitarnos. Nos dice Conimín, la risa es un vehículo para quitarte importancia, quitarte seriedad, quitarte a todo coso donde tú vas a resolver y esto. Nada. Nada de eso, ¿verdad? Muy tremendo. No hay necesidad de jalarse los pelos, ¿verdad? No pierdan pelo por los problemas. Ante los problemas resulta muy poderoso sostener la simple conciencia de la presencia yo soy, Dios en mí. Y podemos decir, presencia yo soy, Dios en mí, manifiéstate, gobierna y resuelve esta situación armoniosamente. Gracias, Padre. Y te quedas tranquilo. Les digo, a veces sálganse a comer un helado, pónganse a hacer otra cosa y demás, pero de nada sirve estar allí pensando en la dificultad y dándole vueltas al asunto, nada. Devuelve todo esa presencia yo soy. Y puedes usar todo eso para tu beneficio. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dile pues a tu ser divino, vamos a decirle, óyeme Dios, ven acá y cuídame esto. Dios quiere que tú lo pongas a trabajar, Dios quiere que le des chamba. ¿Habían escuchado eso antes? ¡Qué tremendo! Esto abre el flujo a la energía divina, la inteligencia y la sustancia que saltan a cumplir la orden. Nadie debe sentirse angustiado o desalentado por las condiciones externas cuando en unos pocos momentos de contemplación se puede revelar el hecho de que hay un solo poder, energía y actividad que usar o que esté siendo usado, Dios. Entonces, eso es lo que dice Jesús.
pide y se te dará. La oferta siempre trae la demanda. Las cosas se van a acomodar. ¿Cómo se acomoda? Ese gran yo soy que tú tienes, que tiene que ver con la armonía. Si tú estás en armonía, en paz y demás, ese aprendizaje o ese entendimiento del menos 5 que tienes que solucionar, la presencia, el ojo todo avisor de Dios, el cuerpo mental superior lo observa y dice, yo puedo suplir esto. Entonces se conecta con el yo soy, y el yo soy se conecta con los otros yo soy. Entonces con el yo soy de Berito, con el yo soy de Sofi, con el yo soy de Jesús, con el yo soy de todos. Y entonces las otras personas y presencias empiezan a, ahora sí que a conspirar o a trabajar en conjunto para que se acomoden las cosas y venga la demanda que tú tienes. Pero tuviste que hacer la demanda, tuviste primero que observar, quitarte la venda de los ojos primero, que no es fácil. Se los digo porque allí el mundo está enviciado. No ve para otros lados. Aunque están sufriendo, no deja de ver en la locura. No deja de vivir en eso. Entonces el primer paso es quitar esa venda, que ya es un gran avance. El segundo es aprender a observar sin llorar el menos 20. Aprender a entender todo eso. Y segundo, oye, Dios mío, ven a ayudarme esto, te doy chamba, aquí tienes una chamba muy, una chambototota. Y te quedas tranquilo. Te haces, te estudias. Bueno, cuando tú estudias, tu mente se eleva. Es como un estado de armonía en el cual estás ahí conectadísimo. Por eso hay muchas veces que después de estas sesiones, después de una charla, ya que prenden su celu, dices, tengo el mensaje de esta persona que estaba esperando durante hace bastante tiempo que me contestara esto. ¿Por qué? Porque esa armonía para todo el mundo se conectó y en este caso empezaron a venir las soluciones con las presencias yo soy conectadas, porque esas presencias yo soy son una. Por eso es muy interesante cuando venimos acá a estas charlas, tú tienes tu presencia yo soy que anda rondando allá por donde andes, el metro Valderas, el metro Chabacano, ¿verdad? Pero cuando vienen todos acá, todas se juntan y forman una presencia, pues que se vuelve una montaña de luz. Y por supuesto, eso es el trabajo de la conciencia. Es el poderoso vehículo a través del cual la tremenda energía de Dios puede ser dirigida conscientemente. Y aquí viene la clave del asunto. Hay algo tremendo, un descubrimiento sensacional que a través de estos estudios, que a través de las enseñanzas de Rubén Cedeño, de Connie Méndez y Emmett Fox, llega a nosotros, y es el poder del logos. ¿Qué chihuahuas es el logos? ¿Alguien tiene alguna idea? El logos nomás. La palabra logos. Casi le atinas, Benito. El logos es la palabra. El logos es el verbo creador. En su puro estado. El logos es lo que está ocurriendo mientras estamos acá y el mundo se está moviendo. Es la mente pura de Dios. El logos es el verbo creador de el yo soy. O sea, ¿cómo decirlo? El yo soy ya es la manifestación, pero el logos es el eje a través del cual se mueve el yo soy. Y ocurre algo maravilloso. Ese verbo creador nosotros lo aprendemos como el yo soy, porque cuando tú decretas yo soy, te empiezas a parecer a logos. Solamente cuando lo que decretas está en armonía para todos. ¿Y saben qué? Cuando decretas en armonía para todos, no tiene que ver con que esté, con que sea algo egoísta personal. Cuando tú haces un decreto y le decretas el bien a esa persona en situación de calle,
el Logos te utilizó para la bendición de esa persona. La mente pura de Dios floreció en ti y tú diste esa bendición. Logos a mí me suena o lo relaciono con lógico. Como es el universo, como es el cosmos, ¿verdad? Basado en siete principios, siete rayos, por supuesto. Es de donde viene la lógica, el estudio de Logos. Esa presencia yo soy es el Logos, ¿verdad? Quítenle el lado. Y el decreto para vivir, para mantralizar en su vida, en algún momento que tengan un ratito, un tiempito, yo soy el Logos. En la vida, en su mundo y su asunto. Este es la clave de todo el asunto metafísico para que ese yo soy, no les voy a decir que empiece a actuar a través de ustedes, para que ustedes se vuelvan el yo soy. Espero hacerme entender de esto, porque es algo que, por ejemplo, San Juan inicia su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, cambien el verbo por el logos, en el principio era el logos, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esto es muy tremendo, porque cuando tú empiezas a actuar con desinterés humano, incluso les diría desinterés personal, y empiezas a actuar con interés, digámoslo así, de bendición o de generosidad, empieza a actuar el logos dentro de ti. Y tú no eres fulanito, tú eres el logos ahí en acción. Dios te abraza y te posee. Estás ahí poseído por Dios, pero sin que tengas que hacer nada. Entonces, la clave de todo esto sería cómo nosotros nos volvemos más prestos al logos. Porque en ese logos, por supuesto, no solamente en la contemplación de ese logos, sino ya en el samyama, en la mimetización con esa vida, es que está todo tu asunto, está tu plan divino, está el cumplimiento de todo el bien, de todo el asunto de tu vida. Hoy pensaba en algo muy interesante. Fui con un bolero. Los boleros no son los que cantan, ¿verdad? Los boleros son los que limpian los zapatos. En Ciudad de México tú encuentras en cada núcleo de ciudad donde hay movimiento un bolero. Igual que los organilleros, ¿verdad? Es algo clásico de Ciudad de México. No lo encuentras en cualquier otro lado, se los tengo que decir de una vez. Y entonces le puse mucha atención al bolero y veía con qué gusto hacía su trabajo. Y entonces uno se dice, bueno, me va a cobrar esto, pero yo quiero dejarle una propina. Y usualmente una propina generosa pues va del 15 al 24%. Y tú puedes dejar la propina generosa y siempre hay que hacerlo. Porque es como, eso hasta tiene un límite para ser generoso en la vida, porque hay algo que ya no se puede dar después de esos porcentajes, que tiene que ver con el agradecimiento o la bendición. Esto le estoy estableciendo el otro lado del asunto del egoísmo. Estamos ya en la otra orilla, en la orilla del amor, en la orilla de la generosidad, en la orilla del logos, de esa manifestación de lo que vinimos a hacer acá. ¿Saben por qué el gobierno nos cobra impuestos? Porque el ser humano no ha aprendido a ser generoso por sí solo. Los impuestos van del 16 al 33%. Justamente lo que deberíamos nosotros establecer en nuestra lógica de generosidad. Pero después de eso, que es material, cumpliendo con eso, digámoslo así,
Después, las bendiciones a ese bolero, a ese mesero, a esa organillero y todo lo que acabe con ero. También. Ahí eres el logos, imagínate. Que le digas, el logos te bendice, el logos te bendice. Esto que les digo es para que se les vuelen los sesos. No es una cosa normal, chicos y chicas, hablar de todo esto. Pero ustedes tienen que probar, no me crean nada. A ver qué pasa. Apóyate en tus decretos, podemos decir. Yo soy la presencia que ahora gobierna esto. Toma la conciencia dinámica. Ahora sí. Es la... Yo soy la mente pura de Dios en todos los que están aquí presentes. Esto deja fuera el deseo humano. Esto de el egoísmo, que es parte de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Hay que empezar desde ese lado de las soluciones, de cómo afrontar las cosas. Es que esto es así. Estamos acostumbrados a vivir tan rápido que no meditamos en cómo afrontar las cosas antes de que nos vengan. Y ya las tenemos encima y entonces hacemos todo así. Y cuando ves, dices, hice todo en automático, enviciado. No lo hice por adelantado, con el ojo avisor. ¿Qué me gustaría a mí? Eso es interesante. Su escuela o donde haga, lo que haga. ¿Cómo me gustaría a mí llegar en un día perfecto, por así decirlo? Ah, pues me gustaría llevarle un regalito a tal persona, me gustaría hacer esto. Y lo prevés y lo planteas. Y eso por adelantado sí te da tiempo de amor, de generosidad y demás. Ya cuando tienes todo así encima, no se puede. Eres parte del vicio y a veces, si uno es ocurrente, a lo mejor sale bien librado de esas cuestiones, pero usualmente eso es muy automático. En la periferia de tu mundo se encuentra esperando para manifestarse y darte la libertad y felicidad que has anhelado por tanto tiempo. O sea que a nuestro alrededor hay un chorro de cosas que están esperando, un chorro de bendiciones que están esperando que tomemos la actitud correcta y que no pueden llegar porque pues la traemos atravesada. Tenemos los asuntos allí discordantes, ¿verdad? La discordia. Entonces la presencia, la protección y dirección más poderosas y el supremo poder por delante de nosotros. O sea, pero nuevamente ese yo soy eres tú. Tú eres el logos en acción. ¿Y cómo vas a hacer que vaya por delante de ti? Previendo por delante de ti. Observando por delante de ti. Yo no sé, entonces no creo que sea una cuestión, yo no me considero una persona pesimista ni nada, pero alcanzo a ver siempre el pronóstico de las cosas que hace cada quien o cada persona que tengo a mi alrededor, ¿verdad? No de todos. No me vas a preguntar qué me va a pasar, ¿no? Bueno, sí sé que van a tener que bajar 10 pisos por escaleras. Pero eso es muy lógico. Y yo soy así. Trato de ser lo más lógico posible. Y hay cosas, lógicamente, que se pueden ver por adelantado en cada persona. Esa es una obviedad para mí. Pero a veces las personas no ven eso. Y yo digo, ¿cómo no puedes ver que eso está a la vuelta de tu esquina en tu vida? Y es justamente el vicio. Pero si pusiéramos nuestra mente un poquito más por adelantado, utilizaríamos a Dios justamente por delante de nosotros para ver todo eso. Entonces ahí está, ¿verdad? El esfuerzo es un esfuerzo constante por vivir así, mantenerse invocando la poderosa presencia yo soy. Que nuevamente hay que recordar, la invocación sí tiene que ver con el decreto, sí tiene que ver con mantenerlo en la mente, tiene que ver con un nivel de paz, de calma, de un recordatorio constante acá, ¿verdad? Interior, para vivir así, reconocerla y aceptarla, para ver que los tontos problemas humanos son consumidos al instante. No sé, vi un comediante,
es muy bueno, ¿verdad? Paco de Miguel, que hace todos los, estos shows de las escuelas, las maestras de las escuelas las imita perfecto y demás. Y da tanta risa porque lo imita tan bien y lo hace tan bien. Pero si tú te pones en el escenario de estudiante, eso, vivir así era un problema. Vivir así con la maestra regañándote, la ves caracterizada y como una parodia y te da risa. Pero cuando estabas ahí dices, no aguanto a esa maestra. Recordatorio de los tontos problemas humanos. Y dices, qué tonto haberse, que eso me haya enojado, que una maestra me haya enojado. Que yo haya hecho tal cosa en la escuela, ¿no? Como adolescente, fin. Y ahí está, ¿verdad? Mientras no se aprenda a mantener la atención a la presencia, se estará rodeado por lo indeseable. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Esa es la enseñanza que hemos preparado para el día de hoy. Si hay alguna duda, es el momento. Si no, procedemos con decretos del fuego violeta. Sí. Sí, o sea, es necesario todo este trabajito. Hoy hemos hablado mucho de eso, pero no hay bendiciones mudas. A estas alturas ya no pueden preguntar eso. Bendigo tu bien, Dios bendice tu bien, gracias Padre, que les va a ir muy bien, un éxito, la salud perfecta, gracias Padre. ¿Vale? Podemos decretar, magna presencia yo soy, revélale la verdadera solución a esta situación en la que me encuentro. Ven con tu sabiduría y fortaleza y resuelve esto en orden divino sin demorar un momento más. Gracias, Padre. Ahí está, ¿verdad? No hay que tomar en serio las apariencias. En realidad puede que sea lo mejor que podía sucederle al individuo y a todos conectados con él. Fortísimo. Llegando a la comprensión de que la presencia de Dios es absolutamente invencible. Si tú vives en la presencia, hasta una caída te va a hacer bien. Bajar 10 pisos te va a hacer una maravilla. Cada uno tiene el poder de elevarse por medio de esta presencia. Mantente en lo alto con tus tratamientos dinámicos, sabiendo que las apariencias no tienen poder, y continúa realizando el servicio al mundo. El mundo de las apariencias no es real. Solamente tiene el poder de afectar a la humanidad mediante la atención que ella sostiene sobre él. Quiero que entiendas que ninguna cosa discordante podrá alcanzarte, excepto a través del poder de tu visión, tu vista física o el poder de tu atención. Son los artilugios, ¿verdad?, que se utilizan. Cuando tu atención se fija sobre algo, estás alimentando esto con la energía de tu vida, por medio de la cual esa cualidad, sea inarmoniosa, regresará y entrará en acción en tu mundo. La atmósfera que respiras es el aliento digno de Dios. Esto es muy importante. Con estos tiempos de pandemias y demás, uno debe siempre de saber que esa es la única sustancia en la cual uno se encuentra, y lo único que uno puede respirar es el aliento. Fortísimo, es como si estuvieras directamente tomando el aliento de la boca de Dios. Fortísimo, entenderlo y mantenerlo sería imposible respirar algo que pudiera dañar tu cuerpo, y así es para tratar cualquier situación en cada momento de tu vida. Fuimos a Mount Shasta, que es el lugar donde el maestro Saint Germain dio todas estas enseñanzas a Guy Ballard, y llegamos a un templo del Yo Soy, donde están los estudiantes de Saint Germain directamente. Y entonces entramos con ellos todos así cubreboqueados y todo, y ellos bien felizotes, sin cubrebocas ni nada. Y entonces cuando entramos nos dijeron, pueden quitarse el cubrebocas, aquí no llega eso. Y uno decía, ay, pues no, debe ser porque es un pueblito, ¿verdad?, que aquí viven. No ha llegado la pandemia acá. Pero en realidad ellos se referían justamente a que ellos viven en el aliento digno de Dios. Y eso está a kilómetros de distancia, donde hay una persona que tiene esta conciencia, por supuesto, esa situación no llega. Hay que, como ustedes saben, en todo, cumplir con todas las cuestiones, pero es así, ¿verdad? Entonces, la sustancia de las ciudades, contaminación, gérmenes, deterioro, presión, contaminación, no hay que aceptarla. Yo respiro. El aliento de Dios. Gracias, Padre. Y
me va a hacer mucho bien. Un aire frío que te pescas por ahí. Ay, Dios, es el aliento digno de Dios, ¿verdad? Se tomó una Halls, Dios. Está fresquito, ¿verdad? La luz dentro de tu cuerpo es impermeable a todo tipo de gérmenes. No sé si algún día se han visto su cuerpo. En las radiografías quizás, ¿verdad? O las estas endoscopías, ¿no? Que te meten ahí un aparatito y te ven. Si vieran qué re bonito se ven los órganos, el cuerpo y las radiografías, si vieran su cerebro perfecto y todo eso, obviamente la gente no se va a sacar radiografías nada más por gusto. Pero si fueran por gusto, verían lo hermosos que están por dentro. ¿Verdad? Mejor a veces. Entonces, decretar: yo tengo la plena confianza en mi presencia de la vida, que es la dueña y directora de todo lo que necesito para producir felicidad y perfección en mi mundo, en la octava humana. Gracias, Padre. Entonces está allí, ¿verdad? Todos en algún momento tendrán que rendir obediencia a la vida. ¿Qué es rendir obediencia? Pues ser conscientes y vivir consonos con estas leyes. Esa es la verdadera cuestión. Haz el siguiente propósito: yo no acepto ni adopto condiciones del ambiente ajeno ni de lo que me rodea, solo de Dios, del bien de mi yo soy. Gracias, Padre. Pues bueno, vamos a cerrar esta actividad, si les parece bien, por medio de decretos del fuego violeta para transmutarnos completamente. Después vamos a hacer nuestra práctica de la donación para esta actividad, de la mano con la bendición del dinero y el agradecimiento, una acción de gracias. Podemos decretar: yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, perdonando a toda persona o condición que me haya hecho daño de cualquier forma. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, equilibrando todas las deudas que la vida me deba, donde quiera que sea. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, expandiendo e intensificando diariamente la más poderosa actividad del fuego violeta en mi ser y mundo. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, expandiendo e intensificando diariamente la poderosa actividad del fuego violeta en, a través y alrededor de toda causa que esté generando duda y temor en la tierra. Yo soy la presencia, yo soy, comandando todo el poder del fuego violeta desde el corazón del arcángel Zadkiel y la santa Amatista, en, a través y alrededor de los grupos de la enseñanza espiritual del maestro Saint Germain, estableciendo la armonía perfecta en los corazones y mentes de todos sus miembros. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, accionando al poder transmutador del fuego violeta del amor liberador, estableciendo la perfección en cada hijo de Saint Germain y dentro de sus cuerpos de enseñanza. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, creando y sosteniendo un pilar de fuego violeta de amor libertador dentro del cual la raza humana está ubicada ahora. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, haciendo resplandecer el fuego violeta de la liberación y la transmutación como mil soles dentro de toda enseñanza espiritual, manifestando el amor divino, la verdad y la fraternidad universal. Yo soy la presencia, yo soy lo que yo soy, sellando, sellando, sellando en un óvalo de puro fuego violeta a cada estudiante de la luz y manteniéndolo libre de toda discordia ahora mismo. Gracias, Padre, que así es. Pues bueno, con eso cerramos esta actividad del día de hoy. Vamos a tomar nuestro donativo que permite que estas actividades se puedan sostener. Lo damos siempre como una donación que decimos que es amorosa, generosa, libre, que permite que todo esto se multiplique para todos. Entonces vamos a tomar ese dinero en nuestra mano derecha, vamos a tomar nuestra cartera y vamos a colocarla también con nosotros para darle una bendición. Y podemos decir: amada presencia yo soy, bendice el suministro ilimitado de dinero y de toda cosa buena en mi cartera, que se multiplique todo el dinero
para bien mío, para bien mío y de los demás. Y de los demás. Yo soy el Logos, yo soy el Logos, que vuelve rebosantes de riquezas, que vuelve rebosantes de riquezas, a todos los habitantes de esta ciudad, a todos los habitantes de esta ciudad, que se multiplique en todo este país, que se multiplique en todo este país, y que se millonifique en todo el continente, y que se multiplique en todo el continente, en todo el mundo, en todo el mundo. Así es. Así es. Precipita, precipita, precipitación. Precipita, precipita, precipitación. Suministra, suministra, suministración. Suministra, suministra, suministración. Provisiona, provisiona, toda provisión. Provisiona, provisiona, toda provisión. Yo soy abriendo. Yo soy abriendo. Todos mis canales infinitos. Todos mis canales infinitos. De suministro ilimitado. De suministro ilimitado. Que se expresan ahora. Que se expresan ahora. En mi mundo. En mi mundo. Con generosidad. Con generosidad. Con libertad financiera. Con libertad financiera. Con amor divino. Con amor divino. Que se expresan en este dinero. Que se expresan en este dinero. Gracias, Padre, porque tengo dinero. Gracias, Padre, porque tengo dinero. Y todo lo que necesito me viene. Y todo lo que necesito me viene. Vivo holgada y despreocupadamente. Vivo holgada y despreocupadamente. Y yo soy rebosante de riquezas. Gracias, Padre, que así es. Hay unas bolsitas de donación que se les va a hacer llegar para que puedan hacer su aportación voluntaria. Y bueno, yo les agradezco muchísimo por su participación en esta actividad. Como les he dicho, nos hemos basado en este texto del Dios y el Yo Soy, y en el sagrado libro del Yo Soy del Maestro Saint Germain, y en los tratamientos que estamos realizando. Dios mediante, pues nos encontramos para la próxima reunión que estamos ya previendo.